Paulina Aviles is Miss Earth Puerto Rico 2022. Puerto Rico has crowned its representative for the Miss Earth 2022. Winning the crown is 20-year-old Paulina Aviles. She is an architect student at the University of Puerto Rico. She represented the Northern Eastern of Carolina. Completing the court are Natalia Anas Valerie. The pageant was held in Centro de Bellas. A total of 21 contestants participated in the competition. Miss Earth 2021 Destiny Wagner graced the event. I can't go out. I'm sick. Thank you.
talleres, mira, con el profesor aquí. Anda, mire, las chicas están tomando talleres de jugar tenis. No solamente el rappelling, ahora están tomando Carolina. ¡Ah! Y el live, y estás live, y estás live. Dale, dale, reivindícate, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bacoa es uno de los lugares turísticos de Juncos. Es una finca que está abierta al público y tiene un restaurante donde podrás degustar comidas criollas. Lo más que me gusta de este lugar es el paisaje y sus áreas verdes que permiten tener un contacto directo con la naturaleza, donde también podrás disfrutar en familia y tomar bellas fotos. Así que te invito para que nos visites y disfruten de este hermoso lugar. Te esperamos. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Lorimar Atanasio y nos encontramos en la Reserva Natural de Humacao, Efraín Archilla 10. Y como dato importante, nuestra reserva fue la primera ecoturística en Puerto Rico. Y nos encontramos en el Morrillo. Este promontorio rocoso fue utilizado como vigilancia durante la Segunda Guerra Mundial. Y por último, conserva la reserva limpia. Mi nombre es Karina Duconge, Miss Earth Guaynabo 2022. Y los invito al pulmón de la zona metropolitana, el Bosque de San Patricio. En la colindancia de Guaynabo y San Juan, con una historia desde la década del 1930. Cuenta con más de 121 especies de aves, entre ellas el pájaro carpintero, y más de 50 especies de flora. Para los 60 se convirtió en residencias para la Marina de los Estados Unidos, las cuales fueron abandonadas, convirtiendo el área eventualmente en un vertedero.
finalmente en el 2000 se convierte en un área natural protegida por recursos naturales. En la actualidad se están trabajando proyectos como lo que es la permacultura, bosque comestible con el fin de enriquecer el ecosistema y Casa Mía para niños de temprana edad que nos integra la educación, el arte y la naturaleza. Es accesible para personas con diversidad funcional. Los invito a que se integren, disfruten y formen parte. Saludos, mi nombre es Anaís Rojas, Miss Earth Calle, y les doy la bienvenida a Finca Siempre Verde, una finca ecosustentable. ¿Y por qué se preguntarán? Porque cuenta con su propio sistema solar en el cual utilizan la energía para correr la chocolatera, el restaurante, al igual que su propio sistema de riego a través de la recolección del agua de lluvia. Tienen dos métodos, uno por gravedad y otro por un sistema de bombeo que utiliza la energía solar. Es un punto de interés para las familias, ya que pueden venir a hacer recorridos agroturísticos para aprender más sobre la biodiversidad que se encuentra en este lugar, al igual que respirar ese aire fresco que nos distingue a nuestro pueblo de Calley. Ofrecen talleres para niños de educación especial, en los cuales ellos pueden venir a aprender de la agricultura, de la composta, cuentan con su propio mariposario, así que hay una cantidad de... Hola, mi nombre es Natalia Gómez, soy Miss Earth Coamo 2022 y hoy me encuentro en un lugar muy especial y único en Puerto Rico, las aguas termales de Coamo, también localmente conocido como los baños de Coamo. Cuenta la leyenda que estos manantiales eran la fuente de la juventud que Juan Ponce de León tanto buscaba. Pues estas aguas contienen minerales que proveen muchos beneficios para la piel, el sistema inmunológico, los dolores en las articulaciones, en los músculos y hasta nuestro sistema neurológico. Cuentan con dos piscinas naturales con temperaturas que fluctúan entre los 98 y 108 grados Fahrenheit. Ven y disfruta de las aguas termales en Coamo. Saludos, mi nombre es Stephanie Colón, Miss Earth Corozal 2022. Un lugar ecoturístico de mi municipio es el Bosque Estatal Montechoca, el cual se encuentra en el barrio Palos Blancos. Montechoca es un bosque de gran valor ecológico con aves en peligro de extinción, cientos de árboles centenarios como el árbol de ceiba y la palma que le otorga el nombre a mi pueblo Corozal, la palma de Corozo. También, lugares que se pueden ubicar en el bosque son hermosos cuerpos de agua como el lago Don Eliodoro Blanco y el río Mavillas, áreas recreativas para acampar y senderos. Así que, les invito a que visiten este maravilloso... Mi nombre es Aníbal París, soy la representante de Mujer Mayagüez 2022. Estamos ubicados en el Parque El Litoral, que cuenta con 42 cuentas de terreno para su construcción. Para su transformación se tomaron en cuenta los diferentes naturales del mismo. Las áreas contaminadas se convirtieron en elementos positivos del paisaje. La contaminación lumínica se eliminó en consideración a las tortugas que vienen aquí. Aumentó la siembra de árboles autóctonos tales como uvas playera, árboles de almendra y palmas de coco. Su estructura tiene 7 áreas principales: un observatorio, plaza central y pista de patín meridiano, una villa pesquera, un anfiteatro y plaza centromedial. Los invito para cuando estén en el área oeste de nuestra... Hola, mi nombre es Fania Vilés, soy Miss Earth Carolina 2022 y hoy me va a acompañar a ver a mi bella Carolina. Hoy me encuentro en el balneario de Carolina, que además de ser un valioso recurso recreativo y centro turístico, está compuesto por una playa que ostenta el premio de la bandera azul por varios años consecutivos, por su limpieza y calidad de agua. Carolina es el primer municipio que realiza muestras de calidad de agua cada 15 días. Por esta razón, en sus playas se encuentra la primera reserva marina urbana de Puerto Rico, el Arrecife de Isla Verde. Este comienza desde el Hotel San Juan y termina aquí en el balneario. En su ecosistema se puede encontrar una gran diversidad de especies, entre ellas varias que están en peligro de extinción. Y eso es gracias a la extensión. Encuentro en un lugar sumamente hermoso, sumamente agradable, con una diversidad grandemente en fauna y flora. Este lugar es conocido como el Chaco de los Pilones, está ubicado en el barrio Camponeco del pueblo de Canoa.
la grande belleza que nos otorga la naturaleza y siempre llevando en conciencia de proteger. Mi nombre es Angeli Susino, tengo 21 años y represento al pueblo de Bayamón. Hoy nos encontramos en la Plaza del Mercado en Bayamón. Esta plaza está basada a una versión moderna de las plazas tradicionales de Puerto Rico. La azotea de esta estructura cuenta con una copa de vegetación, siguiendo el concepto de techos verdes ecológicos. Estos techos verdes ecológicos ayudan a algunos problemas ambientales, tales como mejorar la calidad del aire, ayudar a bajar la temperatura del interior del edificio y prolongar la vida útil del techo. La estructura cuenta con una gran variedad de establecimientos comerciales, entre ellos kioscos de frutas, vegetales, café, especias, artesanías, dulces típicos y tabacos. También se encuentra el restaurante Doña Ana, que fue fundado en... Be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester. Saludos, mi nombre es Jocelyn Marie Velázquez, Miss Earth Aguadilla 2022. Les invito a que conozcan un poco de mi pueblo, comenzando con Playa Peña Blanca, Aguadilla. Peña Blanca es reconocida por sus aguas cristalinas, grandes rocas y vasta vida marina. En ella habitan peces, mantarrayas, tortugas, carey, pulpos, cangrejos y tiburones de arena. Así que si vienes por Aguadilla, no olvides visitar Playa Peña Blanca. Si deciden visitar Aguadilla, les exhorto a que hagan una parada en uno de nuestros encantos, Playa Peña Blanca. Natalia Nicole González y soy Miss Air Caguas Puerto Rico 2022. Como parte de nuestras actividades es dar a conocer nuestro municipio. Es por esto que hoy me encuentro en el Jardín Botánico de Caguas. En tu visita conocerás los árboles sembrados en los bosques, arboledas y agricultura artesanal. Nuestros senderos y otras especies de belleza tropical servirán también como herramienta de orientación y educación. Aquí, en el Jardín Botánico Cultural en Caguas, fueron esparcidas las cenizas de quien fue nuestro honorable alcalde, William Miranda Marín, quien por muchos años realizó un arduo trabajo en nuestro municipio de Caguas. Entre las áreas de interés podemos encontrar la huerta frutal, la manigua, la arboleda ancestral taína, el bosque patrimonial con especies nativas, entre otros. Este es tu jardín, porque está hecho